Sus éxitos fueron extraordinariamente variados para una persona de su época. Se llamaba Hipatia y nació en el año 370 después del Cristo. Esto era una época que las mujeres no tenían elección. Estaban consideradas como objetos en propiedad. Sin embargo, Hipatia se movió con libertad inconscientemente entre el mundo tradicional masculino.